¿Qué tal si te digo que conseguir el cuerpo que deseas va mucho más allá de ir al gimnasio y entrenar y comer sano? La mayoría de nosotros pensamos que entrenar y comer sano debe ser lo primordial, pero algo de lo que nadie habla es la relación que debes tener con tu cuerpo, y la relación que cada uno tenemos con nuestro cuerpo es completamente distinta. Y una vez que entiendas la dinámica que tienes con tu cuerpo y la relación única que tienes con tu cuerpo, vas a empezar a ver resultados en cuanto a tu entrenamiento, en cuanto a tu comida, de una manera mucho más rápida de lo que piensas. Este video va inspirado a que quería empezar a dar tips para que empieces a entrenar o que empieces tu fitness journey. Sin embargo, en los últimos 18 meses empecé a hacer un shift diferente en cuanto a mi fitness journey y obviamente quiero compartirlo. Creo que una idea que todos tenemos en nuestra cabeza sin darnos cuenta que está tan integrado en nosotros es que nos las pasamos batallando, castigando y tratando de que nuestro cuerpo merezca cierta comida y castigándolo en el gimnasio cuando no comemos de manera saludable o adecuada. Esta batalla interna que tenemos con nuestro cuerpo se refleja en un constante: tengo que rebajar, tengo que hacer dieta, no me gusta X parte de mi cuerpo. Entonces, esto es un reflejo de que estás batallando, luchando con tu piel, con tu propio cuerpo. Entonces, si empezamos nuestro fitness journey alrededor de esta batalla, por eso es que la mayoría de los hábitos, el entrenar, ciertas dietas, no nos duran porque lo estamos haciendo por las razones incorrectas. Así que en este video te voy a dejar tres tips para que empieces a tener una mejor relación con tu cuerpo, para luego empezar a probar diferentes tipos de entrenamiento, así como diferentes tipos de comida. Ojo, hago la aclaración de que no soy entrenadora personal, tampoco soy nutricionista, solamente estoy compartiendo desde mi experiencia las cosas que me han funcionado. Y el primer tip es reconocer la relación con tu cuerpo. ¿Esto qué quiere decir? Primero tienes que reconocer a tu cuerpo, reconocer a tu cuerpo de manera presencial, de manera física. Y un ejercicio que me ayudó demasiado a empezar a reconocer a mi cuerpo, que es un ejercicio realmente tonto, pero es un ejercicio realmente muy poderoso, es empezar a verte en el espejo. Yo sé que todos nos vemos en el espejo como primera cosa cuando nos levantamos, pero la mayoría de nosotros realmente al principio evitamos vernos, evitamos reconocernos. O sea, estamos viendo el espejo de una manera automática. Entonces, la idea es que cuando estés frente al espejo, tómate unos segundos de reconocerte, de agradecer. Y sé que es muy cliché lo que estoy diciendo, pero cuando empecé a ver mi cuerpo, a verlo, no imaginar, en nuestra mente tenemos de manera visual una imagen de cómo nos vemos. Entonces, algo que me pasó demasiado es que tal vez este es mi cuerpo como se ve en este momento, pero en mi cabeza yo lo veía como la yo de hace 10 años, de hace 15 años, que en la realidad no me veo como me veía hace 10 o 15 años atrás. Entonces, ya finalizando con el tip número uno, la idea de que reconozca la relación con tu cuerpo es para que empieces a reconocer si es una relación buena o una relación que le hace falta trabajo, y que empieces a fortalecer esa relación con tu cuerpo. Muchas veces la relación que tenemos con nuestro cuerpo es un reflejo de la relación que tenemos con nosotros mismos. Y algo que he notado muchísimo, sobre todo a la hora de cómo crecimos, cómo hablamos sobre nuestro cuerpo y a la vez cómo estamos expuestos a diferentes estándares de bellezas, me doy cuenta que muchas veces estamos en una batalla constante con nuestro cuerpo. Y empezar a tener una relación más sana, más compasiva y mucho más amorosa con nuestro cuerpo, creo que es un camino que cuando lo emprendes, te vas a encontrar del otro lado tal vez una versión de ti mucho más compasiva, tal vez una versión de ti mucho más segura y mucho más tranquila y conforme con su propia piel. Una vez que reconozca la relación o el tipo de relación que tienes con tu cuerpo, aquí te va el tip número dos, y es empezar a entender el lenguaje de tu cuerpo. Y no, tu cuerpo no te habla con pensamientos, como una vocecita más en la cabeza. Tu cuerpo te habla a través de señales. ¿Y qué quiero decir con señales? Que tu cuerpo reacciona, tu cuerpo te responde. Entonces, a veces
puedes sentir cierto feeling como una patadita en el estómago, como cierto como jalón hacia ciertos lugares y no sabes por qué te sientes de la manera en que te sientes, pero es que tu cuerpo se comunica, o sea, tu cuerpo constantemente se siente contraído y expandido. Entonces, esos son claras señales de que tu cuerpo te habla. Entonces, muchas veces yo me dejo guiar por mi cuerpo. Cuando mi cuerpo se siente como expandido, expansión, quiere decir que lo que sea que esté pasando en el momento me hace sentir bien. Entonces, cuando me siento contraída, como que me estoy volviendo chiquita, como si alguien me estuviera apretando, eso también es un indicativo de que no, de que a mi cuerpo no le gusta esto que estoy haciendo. Muchas veces nuestro cuerpo nos indica cuáles son las cosas que requieren. Nuestro cuerpo también nos indica cuando requiere un poquito más de descanso, cuando nuestro cuerpo puede más. A veces nuestro cuerpo es mucho más capaz de lo que creemos, pero porque nuestra mente, las vocecitas de nuestra mente, nuestros pensamientos nos dicen que no le creemos mucho más. Entonces, el cuerpo tiene esta habilidad tan increíble de sanarse, tiene una inmensa capacidad de demostrar una y otra vez de todo lo que es capaz, pero tienes que darle permiso a que tu cuerpo te lo demuestre. Y algo muy importante que quiero que sepas es que también tu cuerpo tiene límites. Está bien que tú quieras hacer muchas cosas y que eres capaz de hacerlo y que tu cuerpo te acompañe en eso, pero también tu cuerpo requiere de ciertos límites. Tampoco es llevarlos a un punto de que estés en burnout o en constante estrés, porque no te hace bien a ti ni le hace bien a tu cuerpo. Una de mis recomendaciones en este tip número 2, puede sonar muy loco lo que voy a decir, pero es que empiezas a tener conversaciones con tu cuerpo. Te ayuda demasiado a cultivar una mejor relación con tu cuerpo, pero también entender sus límites, las cosas que son capaces de hacer, incluso a veces negocio con mi cuerpo. Entonces, sé que suena loco, pero cada uno tiene una dinámica, una relación distinta con su cuerpo. Incluso nos puede enseñar cosas que no sabemos que nosotros somos capaces de hacer. Lo único que te digo es que tengas mucha paciencia a la hora de cultivar esta relación con tu cuerpo, ya que con el tiempo te va a ser mucho, mucho más claro entender a tu cuerpo, pero requieres de paciencia y constancia y a la vez conciencia de hacer esto. El tercer tip para tener una mejor relación con tu cuerpo, ya los otros tips sonaron bien como medio juju, medio locos, este tip sí requiere un poquito más de estudio y es que entiendas los diferentes sistemas, cómo funciona tu cuerpo, cómo funciona tu anatomía. Entonces, tú eliges los sistemas que quieres estudiar. Por ejemplo, yo cuando empecé a cambiar la relación con mi cuerpo, empecé a estudiar un poquito más acerca del ciclo menstrual, estudiar un poquito más acerca del sistema nervioso y estudiar un poquito más acerca de cómo funciona el sistema digestivo. Hay una parte teórica de cada uno y luego tú tienes que empezar a entender cómo funciona tu sistema digestivo, cómo funciona tu ciclo menstrual, cómo funciona tu sistema nervioso. Entonces está la teoría que es aplicable para todo mundo, sin embargo hay esta parte individual que cada sistema funciona de manera distinta para cada persona. Entonces entender esto realmente cambió demasiado mi relación con mi cuerpo, sobre todo entender mi ciclo menstrual, entender mi sistema nervioso y entender mi sistema digestivo. No digo que los otros no sean importantes, sí lo son, pero para mí era prioridad y para mí era importante aprender esto. Entonces, tú eliges lo que quieres aprender, pero mi recomendación es que te tomes el tiempo de estudiar un poquito la teoría, escuchar diferentes expertos y luego tomarte el tiempo de integrar y probar diferentes prácticas. Muchos años de abuso, muchos años de lucha, muchos años de constante struggling con mi cuerpo me llevó a un punto donde no me sentía cómoda con mi propia piel. Entonces, una vez que entendí el tipo de relación que tenía con mi cuerpo, cómo mi cuerpo se comunica conmigo, luego empecé a tomarme el tiempo de autorregularme. Y bueno, así acabo con el video de hoy y estos son los tres tips que recomiendo para que empieces a tener una relación con tu cuerpo. Nuestro cuerpo es un reflejo de nuestro mundo interior. No todo se trata de entrenamiento y comida, eso puedo decir que es un 25% de lo que importa, porque lo otro también importa. También importa mucho el estilo de vida que llevas, los valores que llevas, cómo navegas tu vida y diferentes prácticas que te van a ayudar a sostener hábitos
mucho, mucho más saludables, mucho, mucho más sostenibles. Como lo dije en el video de los 5 Mindset Habits, es que diferentes hábitos sostienen diferentes intenciones, pero a la vez no todos los hábitos ni todos tenemos las mismas intenciones. Espero que este video te haya sido de mucha ayuda para que empieces a tener una mejor relación con tu cuerpo, mucho, mucho más allá de solamente entrenar y comer sano. Entonces, nos vemos en el próximo video. Bye.